Estamos aquí con Juan Carlos Robinson, que compitió recientemente en el Sudamericano de Bogotá y sacó tercer lugar. Así que vamos a ver ahora, estamos en el MERCOSUR, va a competir aquí y queremos saber su experiencia. Cuéntanos un poquito de qué se trata de esto, cómo te has preparado, cómo te has sentido. Bueno, después de Colombia, en donde obtuve un tercer lugar en mi categoría, decidí pasar a prepararme para el 2015 en cuatro competencias principales, que es MERCOSUR, Arnold Classic, Sudamericano 2015 y Nacional. Estamos comenzando ahora. Estamos comenzando, un gran desafío, yo quiero que sea un gran año para mí y posicionar el culturismo clásico como una de las alternativas fuertes, digamos, de este deporte. Es una categoría relativamente nueva, pero que está en alza en su vida porque es una de las categorías más cercanas a las personas. El resultado entre físico es como muy estético, muy, sí. Obtienes cuerpos esbeltos y la gente la ve como una categoría posible de lograr. Sí, pero ahora hay pocos exponentes de esa categoría. Bueno, por lo mismo, es una categoría nueva y nada, dándole apoyo. ¿Ah? ¿Cómo ves a los rivales que vemos que han llegado gente de muchas partes, no solamente de Chile y regiones, sino que también de Latinoamérica? Entonces queremos saber cómo ves aquí el nivel, si el nivel va a ser similar, crees tú, a lo que es el Arnold, tú cómo te sientes para estar en un torneo nacional, pero que obviamente estamos a tono de nivel internacional. Bueno, claramente primero tenemos un panel de jueces increíble. Sí, claro. Han venido competidores de varias partes de Sudamérica y esto es otro sudamericano, yo lo veo así. Está muy alto el nivel. Yo que he sido destacado en mi categoría, estoy como si fuera mi primera vez. ¿Ah? Estoy nervioso, tranquilo, nervioso y dispuesto a darlo y a luchar, a aprender nuevamente, pero el nivel es alto, Sí. ¿Tú te sientes preparado? Yo estoy tranquilo, preparado, hice todo lo que tenía que hacer, vengo con esa tranquilidad y bueno, por eso ya soy un poco ganador. El resultado va a depender de lo que suceda acá. ¿Ah? Exacto, también de los jueces. Así que bueno, te deseamos lo mejor, Juan Carlos. Gracias, Danilo. Muchas gracias. ¿Quieres mandar algún saludo a alguien en especial para cerrar la nota? Bueno, en especial agradecimiento y un saludo a mi entrenador Francisco Mir, a Iner, que es la marca que me está ayudando a desarrollar este deporte y bueno, nada, mi familia, más que nada. Perfecto, muchas gracias, Juan Carlos, entonces, lo estamos viendo, te deseamos lo mejor en este torneo, para MED Latino, nunca te des por vencido.